En otro orden de noticias, ayer por la noche la Policía Nacional Civil fue alertada ya que vecinos de Colonia La Peni, o para ser más exactos en la 24 calle 18 avenida, atrás de la penitenciaría de Puerto Barrios, los vecinos se alarmaron porque escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Pidieron a la policía que llegara a investigar en el lugar. Cuando llegaron, se dieron cuenta que el cuerpo de una persona de sexo masculino estaba tendido con mucha sangre en el pavimento. Al realizar el registro, pues se dieron cuenta que se trataba del joven Alexander Ramírez Gutiérrez, de 22 años de edad, quien murió de 6 impactos de bala. El fallecido fue asesinado a tan solamente una cuadra antes de llegar a su vivienda, ya que el hecho fue en la 24 calle 18 avenida, como le mencionamos, y él pues residía en la 24 calle y 17 avenida, según la información que pudimos recabar con las fuerzas de seguridad. El fallecido trabajaba como cobrador en una ruta de buses urbanos aquí en Puerto Barrios. Hasta el momento la policía no tiene tampoco hipótesis sobre este hecho. Lo único es de que el ataque fue totalmente directo. Se descarta el asalto, ya que se decía de que posiblemente le habían robado una motocicleta, pero ya fue totalmente descartado. Se sospecha de que el ataque pues haya sido por un acto pasional, que todavía pues esto lo tiene que investigar la Policía Nacional Civil para dar un veredicto totalmente imparcial sobre este asesinato que enluta a otra familia aquí en Puerto Barrios.